En ocasión del Día del Médico Nicaragüense, el cardenal Leopoldo Brenes emitió un mensaje donde destaca la labor del gremio en medio de la situación de pandemia que vive el país. Ustedes, los médicos, están en la primera línea en este tiempo de la pandemia. Y quiero unirme al sentimiento también de los obispos del mundo, los obispos de esta conferencia episcopal, los sacerdotes, los fieles católicos, la familia nicaragüense, que agradece a ustedes los médicos, junto con su equipo de apoyo, enfermeros, enfermeras y tanta gente que está en esta primera fila para cuidar a los que nos hemos enfermado, a los que están enfermos, y sé el dolor que les ha causado a ustedes los médicos cuando uno de sus pacientes fallece. He escuchado testimonios de las lágrimas que han derramado cuando han hecho todo el esfuerzo por sacar adelante a aquel hermano y al final el virus los venció. Brenes pidió al Altísimo la protección para el personal sanitario nicaragüense en medio de su loable labor de salvar vidas. Elevo mi oración al Señor y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que les bendiga, los cuide a ustedes y a su familia, para que siempre con esa generosidad puedan seguir atendiéndonos. Y esa lucha podamos unidos vencerla. Y como bien dice la oración sobre la pandemia, que venga otra vez la alegría a la familia nicaragüense. Que venga la alegría como llegó la alegría a aquella familia en las bodas de Caná. Por eso, mis buenos hermanos, médicos, médicas, y también las enfermeras, enfermeros, en este día, gracias, gracias por toda esa labor. Gracias también por su generosidad. Que el Señor les bendiga a ustedes, bendiga también a su familia, que se miran también involucradas y muchas veces temerosas de que al regresar puedan ustedes llevar el contagio. Marcos Medina, Noticias 12.